en la 12ª Expo Taller Mecánica. Vamos a hablar con Jazmín Ferreira, gerente de la Capaco. Jazmín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, de visita en esta Expo Taller. La verdad que estamos muy contentos, recorrimos todos los stands y son todos muy interesantes, hicimos algunas pruebas incluso, entonces, estamos felices de estar acá. La intención es justamente ver quiénes son los posibles clientes para la tercera Expo Máquina que se va a realizar en nuestro país próximamente. Del 22 al 25 de agosto se realiza la tercera edición de la Expo Máquina 2019, en la cual estarán presentes aproximadamente 300 maquinarias, todo esto más o menos por un valor de 40 millones de dólares. Justamente es un buen lugar la Expo Máquinas para ir a ver lo último en tecnología, en las maquinarias que se van a tener que utilizar en nuestro país. Justamente sabemos que van a salir obras para poder reconstruir toda la Traschaco y eso realmente viene muy bien para las empresas constructoras del país. La verdad que sí, como bien se sabe, hoy hay aproximadamente 900 millones de dólares en obras públicas a realizarse por este año. Sabemos que en la Expo Máquina van a estar presentes las mejores marcas, así que aprovecho la oportunidad de invitarles a todos a participar de esta expo y también de participar en la Expo Máquina 2019. ¿Dónde se va a realizar, Jazmín, esta tercera edición de la Expo Máquina? La tercera edición se realiza en el espacio IDESA, en Madame Lynch y Autopista. Los esperamos el 22 de agosto. Lo más importante, Jazmín, dentro de esta Expo Máquina es la parte dinámica donde los operarios, los operadores pueden ir a probar cada una y de las distintas marcas. Eso es algo sumamente importante. Todo lo que se realiza en el espacio de dinámica es muy novedoso y nos impacta cada año de una forma diferente. También le tenemos al Ministerio de Obras Públicas, que va a estar participando de esta edición de la Expo Máquina 2019 con la muestra de todas sus obras que va a ser para el segundo semestre del año. Algo también que a mí me llamó la atención el año pasado y sabemos que se va a repetir este año, que el SNPP van a llevar los simuladores de excavadora, de retropala, de palas cargadores y sobre todo pueden ir gente que quiera ser operadores porque sabemos que tienen prácticamente dos sueldos mínimos hoy en día y se necesita muchísimo ese tipo de funcionarios hoy en una empresa constructora. Sí, sí, cada empresa constructora hace una inversión muy grande en cada maquinaria, entonces el SNPP, como los años anteriores, va a estar presente dentro de la Expo Máquina con sus simuladores. Los que participan son los de pala cargadora, motoniveladora, excavadora hidráulica y en SNPP con un sinfín de otros cursos que tengan que ver con la construcción para poder sacar de ahí técnicos en la construcción. Sabemos por último que está con toda la organización la Capaco con Paraguay Phil y también vimos una sede muy renovada de la Capaco. Después de mucho tiempo vemos y también vemos que hay muchos más socios activos. Sí, estamos muy contentos porque sí, estamos con una sede completamente cambiada. La verdad que eso nos pone muy contentos porque estamos trabajando fuertísimo con todos los socios activos, socios cooperadores. Y ojalá les podamos realmente dar todos los servicios que ellos están queriendo al ser parte de la Cámara, ¿verdad? Jazmín, muchísimas gracias. Gracias por visitar esta 12ª Expo Taller Mecánica. Gracias a vos, Fernando. Gracias a Paraguay Film. Y está hermoso esto. Gracias.